La primera reunión dentro de la Asamblea fue con los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. Aquí se abordó la situación de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en albergues de la Nación del Norte. En primer lugar, ¿cómo podemos atender al llamado de los niños que ya están dentro de la frontera de los Estados Unidos? Y en segundo lugar, ¿cómo se puede ayudar de parte del gobierno de los Estados Unidos a El Salvador para mejorar los estándares de vida, para evitar este tipo de sucesos? Tenemos dentro de nuestro conocimiento que hay un pendiente la asignación de fondos de cooperación por parte del gobierno de Estados Unidos de alrededor de 277 millones. Como contrapartida, el gobierno de El Salvador estaría dando alrededor de 50 millones de dólares, tanto para educación como para desarrollo económico. Large amount of money. Entendemos que este es un problema multicausal y por lo cual requiere respuestas integrales. Y precisamente creo que en su última sesión la Comisión de Relaciones estaba abordando el tema qué cosas podemos hacer en conjunto, ¿verdad?, con los congresistas tanto de Estados Unidos como de México. Nosotros siempre vamos a estar muy agradecidos por la cooperación que los Estados Unidos nos ha brindado en todo momento a nuestro país. Sin duda alguna, el tema de la migración sí es un tema multicausal, pero creo que en estos momentos y específicamente en el tema de los niños que están migrando bajo esas condiciones, es más que todo un tema de inseguridad en sus comunidades. Otro de los puntos que se tocó fue la firma y desembolso del FOMILENIO II. Muy concretamente, la necesidad de cumplir con las reformas de ley solicitadas para acceder a los fondos. The money laundering bill. En ese sentido, la controversia que se ha generado en el seno de la Asamblea Legislativa respecto de un punto sobre una ley de lavado de dinero y activos que no se ha resuelto. Entonces, hasta que no se resuelva, el gobierno de los Estados Unidos no va a poder liberar estos fondos. Queremos saber cuál es el estado de este debate dentro de la Asamblea Legislativa y cómo podría resolverse esto para poder liberar los fondos. So that we can better understand that. Las reformas quizás que están en controversia es precisamente sobre las entidades o personas políticamente expuestas, porque nosotros queremos que con precisión también, además de los partidos políticos, quede explícito que también van a estar expuestos a investigación los jueces, los fiscales, las empresas, la banca, etcétera, todas las instancias, otras personas que manejan dineros y fondos. Nosotros lamentamos mucho esa situación porque conocemos y sabemos que es una condición de los Estados Unidos para podernos otorgar esa cooperación. Y si esas condiciones de confianza no son generadas, esta cooperación no podría ser posible. Posteriormente, al finalizar en la comisión, fueron recibidos por el presidente de este órgano de Estado, Sigfrido Reyes. Nos interesa atraer inversionistas del estado de California, nos interesa potenciar el intercambio comercial, nos interesa el intercambio cultural, el intercambio de estudiantes, de delegaciones políticas como esta. ¿Por qué? Entendemos que ustedes juegan un papel muy fundamental en la vida de los Estados Unidos de América. Durante su visita también sostuvieron acercamientos con la Presidencia de la República y otros funcionarios de gobierno.